Start the battle. Mario. battle, Mario Ganondorf. Start the battle! Mario Ganondorf! battle, Mario Bros. battle, Mario Bros. Caballero, seguimos. No está conectado, la concha de tu madre. ¿Cuál está conectado con esta cuenta? No, no, no. ¿No está conectado? ¿Está conectado? ¿Se me escucha, maraco culeado? Ah, ya, sí se escucha, ya, bueno. Bueno, seguimos en la pelea entre el Jesus que va a 5 panazo. Y Piero con la cara de piedra, más piedra que he visto en mi vida. 5-4, así que caballero, estaba reñido, está para cualquiera. Oye, Ezio, voy a hacer que deje compartir, ¿ya? Que deje compartir. Que deje compartir con tu celular o... Quiero sacar esta huevada. battle. Mario. Estamos dentro de la pelea. Una pelea muy especial. Muy especial esta pelea. Ay, qué baje. Voy a poner el chat a ver si alguien está comentando. No hay ni mierda de gente comentando. No hay nadie, no hay ni un activo cholo. Ni uno. Puta madre. Después de la mecha de ese nadie quiso venir a ver. Ah, no. Está Sir Mickey con Y. Oye. ¿Quién es ese dibujito, ah? Hola, mi querido Benchibenz. ¿Cómo estás? Empezamos con unos combos rápidos de Mario Bros. Hábiles, 89%. Si está tranquilo, le cae el Scorpion Stinger, pero no logra conectar. La alta recupera muy bien. Pieronchas está esperando la oportunidad. Vemos que tiene el tag de Carachita. Por alguna razón específica. Y vemos que el Jisoo se menyumi. No, mentira. Nos juega el otro. Un tabazo en la cara como si fuera basura. Y poco, chatumar. Zafa acá, baboso. Empezamos con una ventaja de el gran Pieronchas. 1-0. Cuidado con el ganocidio. Va a caer. 90%. Le cae el cachetadón de lápiz. Le cae el fueguito. Está pensando Pieronchas. Y se para de la peor manera posible. Y el Jisoo castiga con un up smash. Toma, la patada de basura. La patada de barco basurero. Ajá, delayó esto, hizo buen esto. Demoró su caída grande el Jisoo con la capita y eso evitó un posible edgeguard de parte de Piero. Esquía muy bien el up smash. 1, 2, 3 por un pelito y le hace la opción Justy. 117% que lo pusieron a Mario. Casi la patada basura se fue muy abajo, señor. Ok, carga su espada, evita muy bien. Vuelve a caer su espada y le cae tremendo up smash. Veremos si le puede caer uno por una tercera ocasión. Pieronchas lo tiende, lo saca volando. El puñetazo podría venirse. No, ahora sí, puñete. 90%. Están igual las colisiones, pero en stock. Pieronchas tiene la ventaja. Backer. ¡Cuidado! ¡Ay, diablo, coño! Mete agüita, le dice baña, te ataco. Stram con la capita, muy bien, y me parece que podría ser todo para Pieronchas. No, porque había conservado su salto. Oportunidad de edgeguard y de juego para Pieronchas, lo falla. Qué buen nerf. Llega el fueguito. Que se bañe, que lee muy bien el rol. Ojo que ya la segunda vez que sube así como mongolo. Y ese es el abrazo de la maldad. ¿Cómo mierda le caía si estaba atrás? Oh, es 5-5, ¿no? 5-5. Ya. Stop battle. Mario Captain Falcon. Y ahora cambia a Capitán Falcon, la versión mejorada del señor Ganondorf. Que le cae. Vamos, 1-0. 3-2. Como quieren llamarlo, ventaja para Pieronchas. Up smash. El Api que quiere castigar, pero el que va a ser castigado ahora va a ser el Jesus. Con ese increíble combo de un golpe. A la mierda, weón. Este Falcon está de puta madre. Ajá, y ahora sí no subió como sube el 90% de la vez el gran Pieronchas. Qué buen left tramp por el parte de Jesus a Baker. Cuidado que le quiere leer un air dodge. Se recupera muy bien el Jesus. Lo manda para abajo. Uy, el single lead que se demoró en salir. Si no, eso hubiera sido bastante daño. Rodilla. No, no, ya block. Quiere leer un nerdo al Cloud Smash, pero no lo logra. La rodilla conecta en el escudo. Oh, castigo por el par del Lizu. Saca volando. Le queda la bolita de fuego. Lo manda a bañar y no lo logra conseguir. Backer. Lluvia de Backer. Festín de Backer, damas y caballeros. Dash attack. ¡Ay! La rodilla se quedó en peligro. Oh, eso hizo Williams ahí. Más que mal de por el parte de Pieronchas y Jesus tiene la ventaja. Ya se está, que el Jesus vive. El abrazo, el cariño, del amor y de la amistad. Ay, 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 ese jab sale más rápido que el que la vi. Uy, casi le venía, le quedó muy bien la opción Justy. Que casi es efectiva. Uy. El abrazo, el cariño del amor. Y el buen back por de parte de Pieronchas. Iguala las cosas. Automáticamente estamos 5-5, así que ellos quieren tener la ventaja ahorita. A la mitad, después de haber transcurrido 10 juegos. ¡Uy! Esta es la clásica ese huevón. Bye. Sin salto ni nada y quiere pisar a la gente. ¿Qué? ¿Tu pareja? Ay. Sepirot. ¡Ay! No está conectando el Asmas, pero el breakdown sí conecta. Uy, el Secret Lady se quedó un centímetro al conectar. Esta vaina es impotente. ¡Oh! No lo castigo bien. Cuidado. Oportunidad a Smash. Dash hasta que conecta por de Pieronchas. Ahora sí, Falcon podría matar. Y está tanteando con los smashes. Se viene un mix-up. Ya lo vi. ¡Ay! Toma, baboso. Pap Oso. Start the battle. Captain Falcon, Zero Suit Samus. un solo pelito de ese castigo. Pieronchas ya ha fallado su tercera pin. Veremos si falla el cuarto. Y no hay necesidad, porque con un dash ataca el trabajo. Uy, ¿cómo? No, nada. Esa sí es, está usando su patada pincel para irse de un lado a otro. Bueno, es por patada pincel. La patada pincel es la de pincel. ¡No es suficiente! Y lo agarra en el aire. Antes de que caiga, dijo: yo te madrugo y dale un. La cabeza, está atacando a gente invisible que no está a su alrededor. Parece ser que el gran Pieronchas no ha tomado las pastillas. ¡Ay, lo cerró! ¡A mí no! ¡Lo falló por un pelito! Lo agarró, lo manda para atrás. ¡Oh, la plataforma! ¡Downer! Parece que este juego es para gran equipo. ¡Oh, mierda! Le pegó, estaba a su espalda. 7-5. Voy a decir las palabras exactas en el chat. Estoy molesto, estoy yendo a cacharlos a ambos. @ Jesús Esteban, @ Misael. Yo no sé, pero esto no es una cachada. Bueno, sí puede ser una cachada, pero... una cachada muy especial. 3, 2, 1, go! Ahora que está puesto su main, y parece ser que sí ha cambiado, porque ahora está jugando como debería jugar el arranque, jugando al gran Ganondorf. Y recuerden, gente, que Ganondorf, a pesar de que sea muy lento y que cuando ya se le quitan el salto y está afuera ya no va a volver, pega como pega como José Aldo en sus mejores épocas, tan fuerte como Wanderlei Silva y tan rápido como Conor McGregor. ¡Api! ¡Ay! Lo agarra, lo manda para atrás, no quiere hacer el combo, lo está agarrando para atrás. No lo consigue, se sale muy bien. Pieronchas no está logrando capturar. Buen parry por parte de LGSUS allá. Nada más que no consiga nada. Se serpiente, no lo va a conectar y tampoco la espada. ¡Ay! Le rompe la espada una vez más. ¡Gol de Hernán Barco! ¡Gol del pirata! Amigos, se ha acabado el partido. Alianza Lima desciende a la segunda categoría. Conste, gente, yo soy de Alianza, pero puta, ese momento, ahora que lo veo en retrospectiva, es bien cae de risa. ¿Sí o no, Piero? me lo confirmó, se rió. Y ahora va a quedar una segunda vez. El Barrio casi pega. Oye, ese ya se cree payaso, ya danos un smash, ¿no? Pendejo se cree. Y palma. Uy, tenía una carrera. ¡Ah! ¡Ah! Y Pieronchas con su personaje carreado logra llevarse el otro juego más. Y ahora sí, el Jesus regresó de su conmoción cerebral y cambió el personaje que le va a ayudar a ganar esta vez. 3, 2, 1, go. Bemba, Bemba, Bemba. Qué baja. Daño chévere, daño chiquito, pero con estilo de parte del señor Mario Bros. Nerf. Se come el Nerf, se come la bola de fuego con el Nerf. Y muy bien Alisus para evitar el castigo. Cuidado, el Nerf 1 lo agarra y lo saca volando por atrás. 16%. Abrazo. Este es un abrazo malo, este no es un abrazo de la mitad, este es un abrazo malo. Uy, la agarra. Cuidado, oportunidad de Edgeguard. Yeah. Y el up. Me entró un iclo por un segundo. Ok, backer. Ahí era para dash attack, pero no me importa. Mierda, ese Lillo sabe exactamente cuándo lanzar su up smash. Ahora la cosa es que Piero está que le hace escudo a todos los up smash. Ah, bacán, el cabezazo le gana la manita al Ganoncidio. Ok, bien esquivado por parte de Jesus. El down que no conecta, pero se come un terrible backer. ¡Ay, no! La clásica Pieronchas. Pararse justo en ese lugar y hacer a smash. Ahí, se viene combo. Punch. Yo rodeo. Ahora mi turno, pe mongol. Toma. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué mierda? Me he carreado ese personaje. Es un carreado, Piero. Y Piero se fue a buscar una moneda por allá. No la encontró, nuevamente para él. Acá lo manda volando para abajo. Digo, para abajo, para el fondo. Y ese nerf sería suficiente. 7-7. Scorpion Stinger. Este señor, el gran Elisus, se ha vuelto loco, este caballero. Se ha perdido completamente el uso de razón. Lo agarra bien. Le mete unos 30 cabezazos y Piero se deja meter los cabezazos. Va a caer 127%. Se guarda muy bien el salto. esa espada se hubiera conectado si no hubiera estado la bola de fuego. Ya lo digo yo. Mira, otra así es. Saco, saca volando a 965%. Ah, es todo, sí, es todo, es todo. ¡No, lo salvó! Ganondorf está obeso, damas y caballeros, sigue vivo. Casi el parrocidio. Back throw. Ya, ahora sí está muerto, ahora sí está muerto. Está vivo. Ah, no, está muerto. Pensé que tenía salto. Bueno. Las dos están empatadas, pero no por mucho tiempo. Un par de saltos, unos 3 golpes de Ganondorf. Ya está a 15%. Unos golpes de ¡ay! ¡Ay! Uy, weón, qué suerte que hizo Erdocha. Pero todo lo que hizo el gran LGSUS lo hizo Pieronchas de 2 golpes. ¡Ay! Chacalito. Ahora muy bien, back throw. ¡Ay! Uy, bien esquivado por parte de Pieronchas. Yo sinceramente hubiera caído ahí fácilmente. Ahora la cosa se está volteando para el gran LGSUS. Oportunidad. ¡Ay! Se quedó un centímetro conectar esa smash. Bueno, creo que lo hubiera matado, pero la intención es lo que cuenta. Y le hace shield poke. Ese puñetazo, ese backer de Ganondorf. No con la ventaja. Ay. 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 ¡Ay, conchas humanes! Carreado. Sueno como una estampida, mira. Como la bolsa encima, mira. Mario. Dos tiros en la barriga, mira. ¡Pum, pum! No hay trabajo ni comida, mira. Ni sombra definida, mira. Lo la vaca, mira, mira. Sube, sube, no hay. ¿Quién es este payaso? ¡Mátalo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre, aquí va a seguir el combo! Y ese... obviamente le quería dar eso, y obviamente iba a tener eso. ¡Puta madre! Ganondorf está gordo, no le va a hacer absolutamente nada. Y lo leyó. Pieronchas, después de hacer esa octava opción. Así que LGSUS logró castigarlo correctamente. Y me informan al interno que el gran Benchibenz ya se encuentra cerca, damas y caballeros. ¡Uy, huevón! Eso era un poco. Jab. Ahí se desconecta, buen spot por parte del LGSUS. Ahora el juego pasa rozando nada más. ¡Ah! Oye, ¿y ese día? ¿Qué fue, ah? Carajo, las cosas están empatadas. Stop battle. Gente, el gran Pieronchas ya solo le falta una, y repito, le falta solamente un juego para ganar. Podría ser este necesario con el gran verdecito. Haciendo Dayan, me parece que está muy confiado. ¡Ay! Se salió justo a la, en el último golpecito de finishing touch. No lo mataba igual. Pero, está muerto. Adiós. Pieronchas posible. Obviamente, como es la opción Pieronchas, no sirve. Que respetar natural. Combo de Mario, el clásico de toda la vida. Aprobada. No creo, no, ya. La puta madre, weón. Ay, la. Ok, ya. Está lanzando cosas. Está empezando a lanzar cosas que a mí me caían, la verdad. A mí me cayeron todas, y toditas. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Oh! ¡Lo cagó, weón! Le hizo en la chalaca y lo mandó para atrás. Este es el stock ganador del gran Pieronchas. Solo le falta una para coronarse ganador. Se cagó. ¡Casi, weón! Quería aplicar la misma. Ya está muerto. Ya. Ahora está recontra muerto. Adiós. Uy, le hice baño, tengo que chupar, Por el juego, por parte del gran Piero. Cuidado, juego. Ahí está. Empieza el lío de los backers. Ahora Link está jugando mucho más inteligente que antes. Muy bien, backer. Get up. Cuidado que le pudo también chiquito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo spot! Eso sería todo. ¡Sería todo! ¡Ay, qué rico spot, don Cholo! Me encantó. Y ahora sí las cosas no están tan holgadas para el señor Pieronchas, que digamos. Eso poco a poco se puede volver un empate. Pero dice Benja que si gana hay premio llegando a la casa. Three, two, one, go. Como diría mi buen causa Normi, Oye, Norby, ¿qué tal? Recién te veo. Oye, men, ¿qué opinas de esta pelea? Puta madre, están al mismo nivel. No, ni cagando, están al mismo nivel. ¡A la mierda! Norby, espera, antes que te vayas. ¿Qué opinas también de la captura de Wanda, de Wanda del Valle? Al pincho, causa, solo sé que están al mismo nivel. ¡A la mierda! ¡Qué puto baje, weón! ¡Ah, la mierda! Puta, desde que le enseñé ese truquito a Ezio, se raya todos los días, ¿no? El Stinger al otro lado, el Asma a poner el escudo. Le cae la bola de fuego, pero tiene su salto. ¡Yahoo! ¡Qué buen Asma! Ahora las cosas están bien empatadas. Vemos que si fuera cualquier otro personaje, probablemente esta mecha estaría un poco más igualada, pero por la fuerza de gran Ganondorf, que recompensa mucho el leer algunas cosas, algunos errores un poco obvios. Bueno, eso no, ya, pero algunas otras cosas sí. Ah, esto es casi obvio, 100%. Le mete agüita para volver al escenario tranquilo. La patada, me parece que sería todo. Sí, es todo. Y no lo tenías que pisar, desgraciado. No llegaba. Basura. ¿Qué mierda tienes, oye? Te van a dar tus tastas en tu jato, vas a ver. Uy, huevón. Hasta que tuvo una suerte que se haya agarrado el leche. Toma, botado para atrás. Báñate. Oh, ya no llega ya. Ven, gente, cuando Ganondorf pierde el salto ya se vuelve inútil. Y el grande Vice patrocinándome con una galleta de 90. Gracias, grande Vice. ¿Cómo eso no dio? ¿Qué puñete podría hacer todo? ¡Ay! Llega 8. Gana Pieronchas. Oye, ¿has visto tus pronombres? ¿Has visto tus pronombres? one.